Bienvenidos a la anécdota del día. En esta oportunidad voy a retrotraer el pasado hasta el año principio del siglo XXI, cuando Mérida era una ciudad estudiantil, literalmente. Tenía miles de estudiantes en las universidades públicas, había institutos también privados con miles de estudiantes y había gran movimiento. Y además de eso, para las nuevas generaciones existía gran cantidad de turismo, de mochileros de todo el mundo y gente de Europa, que era un destino vinculante venir al teleférico de Mérida, que les recuerdo que se instituyó a mediados del siglo XX. En esa época era el más alto y largo del planeta. En esta oportunidad sigue siendo el más alto, ya no es el más largo. Sin embargo, retomando el tema de esa anécdota, había una discoteca muy buena que era estilo de bar, tipo tranquilo, se llamaba The Clover y funcionaba más abajo del cuartel, arriba en el centro de la ciudad. Y allí pues fuimos un grupo de amigos, comenzamos a beber, allí compartimos un rato agradable y comúnmente en ese ambiente asistían muchas extranjeras. Uno de mis amigos, el típico folclórico venezolano, era el galancito que se levantaba a todas las extranjeras y principalmente a las gringas. Salimos ya cerrando la discoteca, nos vamos a montar en el carro y el amigo mío se para en la mitad de la calle porque ve una gringa y le dice: "Hello, baby." Pasan un taxi y la gringa duró, me imagino que por la traducción, como 5 o 10 segundos. Lo mira y dice: "¡No, feo!" Y le hizo así, todos nos morimos de la risa y seguimos la parranda. Después cerraron ahí a la 1, 2 de la mañana. Terminamos en La Cucaracha o tantos lugares que habían en Mérida donde se amanecía. Así que esa es la anécdota del día. Posteriormente tengo otra anécdota con otros amigos en otras latitudes del país. Chao, chao.